Y bueno, y en Guadalajara se juegan los últimos partidos del Round Robin de las WTA Finals. Jimena Rodríguez, platícanos por favor, ¿cómo está la situación allá en la Perla Tapatía? Adelante. Muy buenas noches, Luis Enrique, te saludo con mucho gusto desde el quinto día de actividades en las finales Akron de la WTA en Guadalajara. Todavía se escuchan los gritos en el complejo porque hace tan solo unos momentos una victoria muy importante para la española y una de las más queridas por el público mexicano, Garbiñe Muguruza, logró vencer a la estonia Anett Kontaveit, que ya estaba clasificada a semifinales, y con esto logra sellar también su pase a la siguiente ronda. Mañana acaba la actividad de fase de grupos, dos duelos muy importantes en el cuadro de singles. Iga Świątek, la campeona de Roland Garros 2020, se va a estar enfrentando a la española, también querida por el público, Paula Badosa, que ha tenido un gran torneo. Y por otro lado, María Sakkari, la griega, se enfrenta a la primera sembrada, segunda del mundo, Aryna Sabalenka. Y lo más importante para los mexicanos, van a estar muy atentos a lo que pase con Juliana Olmos, la dupla de la mexicana junto a la canadiense Sharon Fishman, todavía tiene posibilidades de clasificar a semifinales, depende de resultados y una obligada victoria. Tendremos todos los detalles en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de la afición. Un gusto saludarte, muy buenas noches.